Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Estamos, como siempre, en vivo y puede llamarnos al 2511-1515. Hoy vamos a hablar sobre las personas trans y sus derechos humanos. Las personas trans han sido un grupo discriminado e incomprendido en muchas culturas a través de la historia. En nuestro país, sin embargo, se ha dado un paso adelante muy importante en la comprensión y el respeto mediante la creación de la Asociación Transvida. No ha sido fácil para las lideresas y para las activistas por los derechos humanos de las mujeres trans lograr estos avances. Para compartir estos logros y los retos que aún quedan por alcanzar, hemos invitado a tres de las fundadoras de la Asociación Transvida y voceras además de la Ley de Identidad de Género. Ellas son Antonella Morales, quien es educadora en salud, directora de monitoreo. Gracias, Antonella, por acompañarnos en Irreverencias. Dayana Hernández, quien es la coordinadora y presidenta de Transvida y coordinadora de proyectos nacionales e internacionales. Muchas gracias, Dayana. Gracias. Y Jimena Flores, empresaria y actriz. Un gusto enorme estar con todos ustedes. Muchas gracias por dedicar este ratito a Irreverencias. Puede llamarnos, estamos en vivo, y puede también contactarnos mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. ¿Qué es una persona trans? Primero que nada, buenas, gracias por la invitación. Yo voy a explicarle los conceptos de lo que es todo lo que una trans es. La palabra trans es como la sombrilla que nos cubre a todas, ¿verdad? Entonces comenzamos con lo que es transformista, que es la persona que se transforma para hacer un show, para hacer una actividad, lo que sea como tipo espectáculos. Esta es una persona transformista. Lo que es el término travesti es la persona que se trasviste para hacer en su forma de fetiche en el momento del sexo y se trasviste para sentirse sexy en ese momento. Continuamos con el transgénero, que es la forma de nacer que tiene, seas hombre o seas mujer, ya, pero tu mente te identificas de otra manera. ¿Ya? Y transexual es la persona a la cual hace su reasignación de sexo y cambia su pene a vagina. Pero vea lo importante acá, porque acá en Costa Rica es muy, digámosle que muy famoso el tema este de travesti. Es decir, es súper conocido el tema del travesti, pero no saben, digámosle, qué significa un travesti. Uh-huh. ¿Por qué? Digamos, a nosotras tal vez, por decirte algo, cuando andamos en San José, travesti, chao, ya travesti, no sé qué. Es decir, yo no estoy, digamos, un ejemplo en el concepto de travesti, porque yo soy una transgénero. Es decir, pero acá en Costa Rica ese travesti es como sinónimo, a todos le dicen travesti. Pero que lo más importante acá es todo este montón de conceptos que hay ahora de que transgénero, uh-huh, y transexual, travesti, transformista, pero lo más importante, creo yo, que al final de la historia damos en que todos somos seres humanos. Eso es lo más importante. Claro, claro. Correcto. Y para agregar ahí, por ejemplo, muy buena definición la de las compañeras, exactamente, el ser trans lo utilizamos como una sombrilla. A final de cuentas, las personas, para términos de información, está bueno que sepa que la persona transgénero no está operada, que la transexual tiene una reafirmación, que el travesti es por un fetiche, que el transformista es porque es espectáculo. Pero en ambos casos, ¿verdad? Lo que es el transformista y el travesti no quiere cambiar su sexo, no quiere cambiar, no hay algo disparejo entre su mente y su sexo al nacer, como socialmente se nos impone. Nosotras somos personas naturales, todas somos diferentes, y yo creo que debería quitarse la palabra de normal por natural. Esto de normal es querernos meter en una línea heteronormativa, donde el hombre es masculino, la mujer es femenina, así que la persona trans es la persona que rompe estos conceptos. Y bueno, pues nosotras somos mujeres trans, porque al final tampoco querríamos decirle a la gente, mira, estoy operada o no estoy operada, porque tampoco hay un momento de privacidad. Sí. Simplemente se hace, ¿verdad?, la diferencia para que la gente tenga claro, como decía Jimena, la gente asocia trans con travesti.
Entonces, sí, es muy vacilón, ¿verdad? Porque la gente no tiene claro y al no tener claro, pues no entiende las necesidades de nuestra población, que es esta falta de acceso a la justicia, a la educación. Por ejemplo, las personas trans, Costa Rica, la legislación nacional todavía no ha aprobado el cambio de nombre oficial. Entonces, nosotras desde el 2009 en Transvida nos unimos, somos compañeras que hemos venido desde años atrás, que fuimos expulsadas por el Ministerio de Educación, por el sistema educativo, exactamente, al no tener esta información sobre personas trans. Entonces, bueno, la familia carece de información, el sistema educativo carece de información, la mayoría de personas trans terminamos la primaria a duras costas, ¿verdad? Porque todavía no estamos tan definidas, tan claramente definidas, ¿verdad?, en nuestra expresión de género. Cuando entramos al colegio, a la secundaria, aquí es donde entra el papel, donde ya yo quiero mi cabello largo, la compañera ya quiere su brillo, y bueno, los docentes no tienen información, entonces ahí empieza lo que es el bullying y se replica. Cuando voy a donde el profesor, cuando voy donde el maestro, le digo, mira, Pedrito me tocó, el otro, y bueno, y al final de cuentas, ¿quién te tenía voz de gay? Al final de cuentas, un hombre no se deja el cabello largo. Entonces, este tipo de violencia que replica es un círculo que nos expulsa automáticamente. Muchas de las mujeres trans en Costa Rica y a nivel regional e internacional, pues terminamos ejerciendo el comercio sexual, no es un trabajo. En un trabajo hay vacaciones, hay garantías sociales y pues bueno, ahí nos envían a la última parte, ¿verdad? A una calle, a una oscuridad donde somos más revictimizadas, donde somos violentadas, donde el estigma y la discriminación aumentan, porque entonces ya no es solo la gente que me manda ahí, es el cliente que abusa de mí, es cuando el cliente abusa y yo le digo al policía y el policía vuelve a abusar. Entonces, es un ciclo de violencia. Muchas mujeres tuvimos que pasar por eso para poder crear en el 2009 Transvida. Somos fundadoras de este movimiento, de esta asociación, porque éramos nosotras mismas las que estábamos en esa circunstancia, en ese escenario, y entendimos que solo juntas, educándonos, apoyándonos, teniendo esa sororidad entre nosotras, era que íbamos a salir adelante. Y pues bueno, lo hemos logrado, estamos desde el 2009, y bueno, ¿qué le podemos decir? Hemos trabajado en el tema de salud, comenzamos con el tema de salud porque todas las compañeras estábamos en la calle. Entonces nosotras hicimos proyectos así con una hoja de papel diciendo, mire, a la caja necesitamos que ustedes nos den condones, que nos den profilácticos, que nos den... Bueno, ellos decían, bueno, les damos 100. Nosotros decían, ¿cómo ustedes nos van a dar 100 si somos 200 en la calle? Entonces nuestro fuerte es la incidencia política, es esa denuncia, es tocar las puertas de las instituciones y decirle, mire, hay una población y tenemos esta problemática, y más que esta problemática, nosotras mismas le traemos a usted la solución. Haga A, B, C y D y usted verá cómo esto mejora. Hoy comenzamos con 100 profilácticos, hoy día recogemos 5,000 condones de la caja que repartimos una vez al mes nosotras mismas, vamos y les damos a las compañeras, les hablamos de salud, les hablamos de prevención, les hablamos del uso del condón con parejas, con clientes, y pues bueno, porque la calle es un lugar donde vamos a dar, pero tiene que ser solo un escalón. Nosotras tenemos que salir ilesas de ahí, tenemos que cortar el tema del VIH para poder realizarnos como seres humanos y como mujeres. Por supuesto. Con base a esto, ¿verdad?, de la salud, pues bueno, empezamos juntas y hicimos unos cursos en el registro civil en el 2012 porque no sabíamos cómo cambiarnos el nombre, y cuando vamos y pegamos contra la pared que archivan los casos y pues bueno, quedamos en el aire, y bueno, al final de cuentas quedamos amparadas bajo el artículo 90. Dayana, quiero que nos expliques esto en este segundo bloque, que vamos a hacer un corte, y en el segundo bloque me parece muy importante hablar sobre este tema de la identidad y del componente legal al que ustedes tienen que enfrentarse. Vamos a un corte y estamos muy pronto de regreso en Irreverencias. Estamos hablando de las personas trans, de las mujeres trans y sus derechos humanos. Francisco de Guanacaste quiere saber si ustedes se consideran gay o la palabra trans hace una diferencia con los gays. Y bueno, saludos para Francisco. ¿En qué cámara estoy acá? Saludos para Francisco de Guanacaste. Sí. No, nosotros nos consideramos trans. Bueno, trans es la sombrilla, pero digamos, nosotros somos transgénero. Entonces, gays es una cosa y transgénero es otra cosa totalmente diferente. Nosotros somos 24/7 mujeres y los gays no. Por supuesto. Mira, ¿cuál es la importancia? Y creo que hemos dejado eso en el segmento anterior, la importancia de la ley y en qué proceso está esta ley en este momento,
la ley de identidad de género? La ley de identidad, digamos, es súper importante para nosotras, primero porque un ejemplo, yo vengo acá y usted ve mi cédula, aparece el nombre de pila de hombre, pero usted lo que está viendo es una mujer. Claro. Entonces, comenzamos. Hay un choque entre usted y yo, porque usted de una vez vuelve a ver, yo ya me sentí mal. Entonces dice, ¿qué es esto? Claro. Es decir, cosas tan pequeñitas que nos hacen a nosotras ser guerreras todos los días de este mundo. Todos los días de este mundo. Pero eres de que yo he experimentado algo. Bueno, ya tenemos el conocido como. Entonces, en mi cédula sale conocida como Jimena Flores Gamboa. ¿Y tu fotografía? ¿Te dejan tomar tu fotografía con tu apariencia? Sí, actual? Femenina, claro. Ah, perfecto. Sí. Pero porque eso antes no era así, ¿verdad? No. He experimentado yo que pueden haber cualquier cantidad de directrices que creo yo que es usted como ser humano. Es usted la que tiene la potestad de cómo tratarme a mí, porque si usted perfectamente quiere tratarme a mí, un ejemplo, Gerardo Ramírez Chacón, usted me trató así, porque usted quiso, aún así teniendo el conocido como Jimena. Entonces, es ahí donde nosotras venimos. Por favor, usted será tan amable de tratarme con el conocido como... Y ahí entramos en dimes y diretes, pero usted está viendo, es decir, no somos tontitos acá, como para que yo venga con vestido, con mi pelo largo, maquillado y todo, y usted me diga, ay, don Gerardo, pase adelante. Es decir, yo creo que no concuerda una cosa con otra. Ya es un asunto cultural, entonces, es más allá de lo legal, claro. Es las costumbres y es la dificultad que a veces las personas seguro tienen para hacer esta apertura mental. Es la inclusión, que nosotros pedimos inclusión, vamos a decir, lo que es salud, lo que es trabajo, lo que es educación, ya nosotras no pedimos ni más ni menos de las cosas que tienen las personas normales, nosotros queremos todas las mismas cosas que tienen todos los heterosexuales, ya, no pedimos más cosas que tener una educación digna, tener un trabajo digno, que si tú decides ejercer el trabajo sexual, es tu opción, pero nosotros te damos las herramientas para que tú tengas una vida normal. Bueno, ni normal, podemos decirle, como una vida igualitaria, con derechos, con el disfrute de derechos. Vea, claro. En un 2016, ¿cómo va a ser posible que nosotras estemos luchando para tener un trabajo digno? Para tener un estudio. Es decir, estamos hablando, es decir, ya estamos súper avanzados en ya un 2016 y nosotras todavía en eso. Es decir, la gente tiene que entender, nosotras no queremos prostituirnos. Nosotras no queremos el eso. Sistema. Yo quiero estar, aunque sea de display ahí en un supermercado o de cajera. Es decir, ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Le arrancan un brazo o se le cae la cabeza a usted porque yo me llame Jimena Flores? ¿O porque yo esté ahí vendiendo verduras, cosméticos en algún lugar? Con un horario, como todas las personas, con un seguro social. ¿Qué está pasando con el trabajo, con el acceso al trabajo en estos momentos? ¿Tienen oportunidad de obtener la única trabajo? Bolsa de empleo en este momento es Transvida, que es el que le está dando el empleo a todas las chicas, a las formadoras. Tenemos el proyecto de formación humana con el INAMO y IMAS, en el cual las chicas están yendo a una sesión por semana donde reciben formación humana toda la semana. Entonces, en sí, la única bolsa de empleo en este momento es Transvida. Es Transvida. Sí. Techi de Moravia quiere felicitarlas por ser mujeres fuertes, luchadoras y guerreras. Las instituciones públicas deben hacer un cambio para apoyarlas. Gracias, Techi, por acompañarnos en Irreverencias. Puede llamarnos 2511 1515 y también comunicarse mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Sienten ustedes que ha habido avances? ¿La organización Transvida qué servicios está brindando? Yo quisiera ir nada más como para que quedáramos como bien claras, claro. ¿Verdad? Con la parte de la legislación. Por ejemplo, nosotras lo que tenemos desde 2009 es el derecho a la imagen, como lo comentó Jimena, y después de incidencias y denuncias en la Oficina de Género, en la Dirección, en la Contraloría de Servicios, pues bueno, subimos una carta, se escala hasta los magistrados, y ellos dicen que las personas trans utilicen el conocido como que está abajo para efectos de estudio, efectos de trabajo y de salud. Entonces, aquí lo que hace falta es un asunto cultural, es la falta de respeto
hacia las identidades trans, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que como decía Jimena, cuando yo voy a una institución, yo presento mi cédula, bueno, Dayana, pero ellos ven arriba a Pedro, entonces yo le explico, mira, bueno, soy una mujer trans, por lo tanto el registro no me puede cambiar el nombre, entonces tengo Pedro, pero bueno, dice conocida como, porque así es como trabajo, así es como estudio, así es como a mí me identifica la gente y así es como yo me autoidentifico. Entonces, es un tema de información. Legalmente todavía, de primera mano, tenemos el conocido como, ¿verdad? Estamos trabajando en el proceso de alfabetización de las compañeras en un proyecto que tenemos con el MEP, con la parte de trabajo. Como lo mencionó Antonella, de primera mano es Transvida, la asociación que le está dando a esas compañeras, esa oportunidad de que lleguen a estudiar, de que lleguen a trabajar, ¿cómo? Siendo ellas formadoras de salud, siendo ellas capacitadas, informadas en derechos humanos, en el tema de denuncias de incidencia política, para que puedan llegar, replicarle a las compañeras que todavía están en la calle y puedan darle, como dijo Antonella, esas herramientas. Compañera, venga Transvida, infórmese, edúquese, y de la misma manera, pues bueno, se les da una pequeña subvención, ¿verdad? Se les da el seguro, en el caso de las chicas que trabajan en la calle, por el Estado, y en el caso de las que están trabajando, pues bueno, estamos como patrono Transvida en la caja para poder asegurar, ¿verdad?, los derechos laborales de las compañeras. La falta de oportunidad de laboral es inmensa. Hemos tenido contactos, ¿verdad?, con la Oficina de Género, del Ministerio de Trabajo, con el viceministro. Estamos proyectando un proyecto. Exactamente, que viene en camino, donde vamos a agarrar 30 mujeres trans para replicar este que dijo Antonella, que era del IMAS y del INAMU, pasarlo, ¿verdad? Que las instituciones empiecen a replicar esas buenas acciones y entonces se pase ya de la palabra a una ejecución donde las compañeras puedan tener este acceso, ¿verdad? Y se mejore la calidad de vida, que es lo que a final de cuentas queremos en la asociación. Don Luis de Alajuela dice, la ley no ha cambiado, que eran hombres y se hicieron mujeres, que las leyes deben de cumplirse según el nacimiento, dice él, según la biología. Adriana Álvarez, es una opinión, porque no es una pregunta. Gracias, don Luis, por su opinión. Doña Adriana Álvarez, desde el Facebook, nos dice, déjeme ver, no, también Ronald de Montelimar, dice, de Montelimar, quiere felicitarlas y que aparte que son bonitas y valientes, están rompiendo brecha y cambiando la mentalidad de los costarricenses, se merecen tener los derechos de todas las personas. Claro, mil gracias, don Ronald. Don Luis, Adriana Álvarez, desde el Facebook, dice, yo quisiera saber si en la capacitación y apoyo que se da a las personas trans que están en la calle, se les educa para relacionarse de forma adecuada con la comunidad. No solo debe enfocarse el asunto en que conozcan sus derechos, sino también deberes con la comunidad. Afuera de mi casa, ellos están todas las noches, pero dejan los condones usados en la acera y hacen sus necesidades en las aceras. Hacen escándalo y no respetan las necesidades de descanso de los vecinos. No solo derechos, es importante que también se exijan que cumplan con sus deberes. Dice, muchas gracias a doña Adriana. Y si exigen respeto, ¿por qué no respetan a los vecinos? Inés Serrano, de Heredia, felicitarlas, un abrazo y mucha fuerza para todo lo que están haciendo. Y Mari, de Tres Ríos, con mucho respeto, vamos a ver, con mucho respeto, se tiene mucha confusión como mujeres trans, pero son hombres, pero están confundidos en la interpretación que les dan. Es una opinión. Yo quisiera que nada más, digámosle, para decir al primer señor, bueno, yo creo que el que no entendió es usted, digámosle, nosotras, no, yo no quiero venir y decirle yo soy mujer, yo soy una mujer trans. Existen dos términos, la mujer cisgénero es la mujer que nace con una vagina, con una vulva, y está la mujer trans, que es el caso de nosotras. Yo no tengo la culpa de sentirme, de identificarme, de vivirme, de expresarme como una mujer. El sexo no define quién soy yo. Aquí el problema es que socialmente está amarrado mi identidad, como yo pienso, con mi orientación, que es lo que me gusta, con el sexo. Entonces, si yo nací con pene, me tiene que gustar las mujeres. Y tengo que ser todo esto rudo, los hombres no lloran y tal. Y pues bueno, estamos ya muy adelantados, como dijo Jimena, estamos en el 2016. Y bueno, yo creo que ese espacio es para eso, para que la gente se informe. Nosotras no queremos pasar por mujeres cisgénero.
nosotras somos conscientes que somos mujeres trans. Jimena lo explicó minutos atrás. El hombre gay se siente feliz siendo hombre, no quiere operarse, no quiere cambiar, bien por ellos. Nosotras no somos hombres gays, nosotras somos mujeres trans. Y pues bueno, pasando a la señora que dice de los derechos y deberes, pues nosotras estamos muy conscientes de que tenemos deberes, pero es que yo no puedo cumplir con mis deberes hasta que a mí me den mis derechos. El día que mis compañeras trans tengan el derecho al nombre, tengan el derecho a la educación, tengan oportunidades laborales, yo les aseguro que esas compañeras no van a estar haciendo ese escándalo ahí. Nadie va a la calle a donde te tiran balines, donde te tiran balazos, donde te tiran orines, donde te escupen, donde te violan. Ningún ser humano en su sano juicio va a dar ahí porque quiere. Entonces, cuando el país cambia la mentalidad y entonces claro, se abra y entienda, sí, mira, más allá de lo que yo creo y de lo que yo siento, bueno, hay personas diferentes, llamémoslo así, bueno, todas somos diferentes. Cuando usted me dé ese respeto a mí, vieras que yo voy a poder ya no pararme en esa esquina y, como dijo Jimena, ir a vender verduras, vender abón, o como dijo Antonella, poder llegar a capacitarme. Y para terminar, digámosle, la otra persona... Nos están escribiendo otras personas. Oh, excelente. Decía de la parte de la comunicación. Vieras que nosotras llevamos talleres donde se ve la comunicación asertiva. Entonces, bueno, quiero que sepan que es un proceso. Venimos de un escenario fuerte, violento, y pues bueno, tantos años ahí, pues y usted anda con los guantes puestos, y entonces hay que otra vez desconectar el switch. Reeducar. Y reeducar. Excelente. Olivier de Cartago nos dice, generalmente estas personas son maravillosas, si son mujeres a la hora de tener una relación actúan como hombres, ¿qué es lo que son? Vamos a un corte y estamos en un segundo de regreso. Estamos de regreso en Irreverencias hablando sobre los derechos de las mujeres trans. Marco Vinicio, gracias por escribirnos, porque nos felicita, dice que las motiva para salir adelante, que no se rindan, que levanten la bandera de su orgullo. Y dice Joel Vargas, muchas gracias por mostrar a estas mujeres tan hermosas y un abrazo para Dayana. En realidad estamos teniendo muy buena respuesta de nuestro público. Mil gracias por estar con Irreverencias. Continuemos con nuestra conversación acerca de sus derechos y los obstáculos y los retos que todavía tiene Transvida. ¿Qué ha logrado y qué falta por lograr? Bueno, podemos decir a grosso modo que hemos venido haciendo un trabajo de hormiga con el Ministerio de Educación Pública, con el Ministerio de Salud. Hay protocolos, hay directrices en las cuales nosotras estamos incluidas. Y pues bueno, la importancia de la Ley de Identidad de Género es que exactamente amarra todo este pequeño trabajo de hormiga, viene y lo cierra, asegurando el derecho al nombre, el derecho a que se respete la identidad. Y pues bueno, los retos sería sensibilizar, ¿verdad? O sea, que haya un cambio cultural donde se base en el respeto. Y pues bueno, Transvida va a dar mucho. Claro, muy importante, porque en Transvida también ya prácticamente es como un colegio. Ahí estamos recibiendo clases desde escuela, noveno, bachillerato. Entonces, estamos trabajando, nosotras estamos trabajando fuerte, porque nosotras queremos algo, tenemos un objetivo. Cuando ya tengamos un grupo de transgénero con su bachiller, con su profesión, ahora sí, vamos a ver quién nos va a dar empleo. Claro. ¿Qué está pasando en los colegios de secundaria? ¿Expulsan a los muchachos y a las muchachas que se sienten personas trans? No las expulsan, una misma se va. Hoy en día, ¿está pasando todavía esto? Claro, porque he visto claro, que en algunos medios que hay un poco más de apertura en los colegios de secundaria, ¿no? Entonces, ¿no hay directrices del Ministerio de Educación orientado hacia los profesores y las profesoras y los compañeros y compañeras? Creo, hay un borrador, hay un borrador que nosotras trabajamos con Tatiana Cartín desde la Dirección de Derechos Estudiantiles, Jóvenes y Adultos, y se llama Dejando el Rosa y el Celeste a un Lado. Es el primer material que hay a nivel nacional como guía para los docentes en caso de niños o niñas, ¿verdad? Desde la parte escolar. Hay que ver, nos tienen que llamar,
¿verdad? Para ver si ya esto va a salir para poder implementar el año que viene y bueno, pues que tenga un impacto positivo, ¿verdad? Que se disminuya, como dijo Antonella, el estigma, la discriminación y simplemente lo que queremos es ser respetadas. Lo dijo Antonella anteriormente, yo no quiero ni más ni menos. Yo simplemente quiero poder ir a estudiar con mi hijo Jimena, sacar mi técnico, mi colegio y trabajar. Que de primera mano, claro. Es que la situación es que las mujeres trans tenemos de primera opción la calle, no tenemos ninguna otra, entonces Transvida viene a elevar esa voz y a decir, bueno, instituciones, tomadores de decisiones, denos primero otro chance antes de enviarnos ahí. Por supuesto, Wendy Vanessa, muchas gracias por escribirnos desde Alajuela y nos manda un saludo a las chicas y lo malo de la religión es que ha metido la idea de que hombres y mujeres es una realidad que Dios nos hizo a todos iguales. Muchas gracias, muchísimas gracias Antonella, muchísimas gracias Dayana y Jimena por acompañarnos en Irreverencias, por dar su testimonio, por participar, compartir su experiencia, porque esto es educativo, realmente. Muchas gracias a usted que nos acompaña en Irreverencias y quédese con Canal UCR TV Consentido.